contaría esto si no estuviera convencido. Pero tengo la certeza de que Margarita está detrás de la enfermedad de Doña Bella. Emilio, una cosa es que no te guste Margarita y otra es que la emprenda contra mi madre. Explíquese, Emilio. Me estoy poniendo nervioso solo de oírle. Sorprendí a Margarita echando algo en el té. Le pregunté de qué se trataba y me dijo que era una especia para endulzar la bebida. La manía esa de meterse en mi cocina. ¿Y qué especia era? Pues no lo sé. No me lo dijo. O sea, estaba muy nerviosa y cuando entró Arancha en la cocina aprovechó para escaquearse. Ay, mamá, pero si hizo eso es porque algo estaba ocultando, ¿no? La muy tunanta. ¿Qué está diciendo? ¿Que Margarita estaba envenenando a mi esposa? Mire que esa es una acusación muy grave. Lo sé. Por eso les pongo al corriente. Que Dios nos pille confesado. Siempre me dio mala espina esa mujer desde que le vi con el truán de Carchano, ¿eh? Coraje me da no haberla seguido ahora más de cerca para evitar ese calvario. Ojalá supiéramos qué es exactamente lo que le estaba echando al té. Y lo sabremos, amor. Justo cuando se marchaba se le cayó la bolsa con la especia misteriosa. No me diga que la lleva consigo. Aquí la tiene. ¡Yo! ¡Diablo de mujer! Ay, amor, qué listo eres. Bueno, ha sido cuestión de suerte. ¿A dónde va, don José? Hay que llevar estos polvos al médico. Aquí puede estar la clave para dar con el antídoto. Vaya rápido, señor, que no hay tiempo que perder. Correré con él, no me pierdas de vista. Ay, tata, ojalá lleguemos a tiempo para salvarla. Te digo yo que sí que vamos a salvar a tu madre. Como que me llamo Arantxa Torrealday Urrebaso.